realmente para nosotros es una satisfacción, una vez más, tener este rally acá en Tres Lomas, después de tanto tiempo, desde 2008 creo que no se realizaba algo así. Tengo que felicitar a Franco, este jovencito que le gusta tanto el automovilismo, y bueno, que se movió muchísimo para que esto pudiera ser realidad. Junto a nosotros, junto a la Comisión de Deportes, junto al Secretario General del Municipio, junto a la gente de Ingeniero Thompson, donde el Club Pedro María Moreno también ofrece la posibilidad, por tener en sus estatutos y su personalidad jurídica, la oportunidad de que se pueda realizar esta carrera acá, como otras que tenemos allá en el circuito Pedro María Moreno. Sé que han estado en las prácticas, me tienen que perdonar, pero a mí me gusta el fútbol y me quedé mirando a Argentina, que ganó 2-1, así que también para festejar, bueno, en un partido muy difícil. Bueno, realmente desearles que tanto hoy la pasen muy bien acá en Tres Lomas. Se ha hecho todo lo posible para hospedar la mayor cantidad de gente en la localidad, y que mañana, en lo que ustedes llaman la lucha de Praña, ya veo un bombero que se va seguramente a estar conduciendo un coche, bienvenido sea, representando a Tres Lomas y seguramente algún otro más. Bueno, que pasen un buen día, seguramente el tiempo nos va a acompañar, y bueno, que disfruten de esto que a ustedes tanto les gusta. Nosotros somos una localidad que hace un tiempo, desde que se trasladó el circuito que teníamos acá en el parque, donde ustedes tienen el parque cerrado hoy, bueno, nos fuimos disgregando un poco en el tema de automovilismo, pero ustedes saben que tuvimos grandes pilotos acá en Tres Lomas en Fórmula 1 y otras categorías. Estamos tratando de repuntarlo y seguramente para los próximos años por ahí podemos llegar a contar con dos circuitos, el de Thompson y el de Tres Lomas nuevamente. Así que, y volver a continuar con este rally que seguramente mañana les va a dar a ustedes toda esa alegría que tienen los pilotos cuando corren una competencia de estas características. Gracias por venir y los dejo en manos para mí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido a Tres Lomas, bienvenido al rally. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Nada, agradecer a todos, a la gente del Club Pedro María Moreno, a la Comisión de Automoto Club. Bueno, un montón de gente infinita la que estuvo trabajando y la cara visible en este caso soy yo. Así que, bueno, nada, chicos, agradecerles muchísimo que estén presentes en Tres Lomas. Lo entiendo, les queda a distancia media lejos. Así que, bueno, agradecerles por estar presentes en Tres Lomas. Y, bueno, nada, la mejor jornada. Entiendan que casi somos gente nueva también en esto un poco. Así que, perdón por los errores que hemos cometido, si todavía hemos tenido alguno el día de hoy. Y espero que mañana no tengamos ninguno, así que muchísimas gracias, que tengan muy buena jornada, aceleren mucho, corran fuerte, que está bueno, lindos prime para mi vista, así que nada, muchísimas gracias y nada, vamos a tratar del año que viene de volver a Tres Lomas y les prometo que vamos a hacer otro prime un poquito más trabado, otros caminos y eso, así que muchísimas gracias, que lo disfruten y estoy a su entera disposición lo que necesiten. Me llaman y lo charlamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer al señor intendente. La verdad que nos han abierto las puertas del pueblo las dos veces ya que vinimos anteriores, cuando vinimos a organizar toda la carrera. Nos han atendido muy bien de 10. Y bueno, a Franco simplemente gracias, porque ustedes no se imaginan a esta persona lo que ha trabajado y hace ya viene más de un mes a la cabeza de toda la gente que ha convocado y todo el grupo, que es magnífico, ¿no? Y la verdad que nos han atendido y todas las cosas que le hemos venido diciendo y pidiendo siempre es un sí, lo armo. Yo a Franco lo conozco hace muchos años ya, cuando él corría de navegante y la verdad que es una excelente persona y lo que han dado, y yo sé que hace dos o tres días que no duerme, no come, no nada, la verdad que muy meritorio el esfuerzo que ha hecho él a la cabeza y toda la gente del municipio, y la verdad que siempre nos han entendido. Es más, hasta hoy a las 8 de la mañana, que no tenía la obligación,
antes de ir a poner todas las gomas y armar el parque para que ustedes cuando lleguen ya estaba marcado, nos dejó una docena de facturas que no tenía ni obligación, pero para que podamos desayunar, que estábamos muy sufridos, entonces lo mismo. A poder adaptar a la parte del equipo de cosas. La verdad que es muy meritorio lo que ha hecho Frank. Empezaremos con la parte, digamos, de la carrera en sí, para recordar los tramos de enlace. Vamos a respetar las velocidades, las luces prendidas, cuando vamos al Prime 2 tenemos un enlace largo, lo que es la salida para el enlace del Prime 1, cuando salimos ya después para hacer el 2 y el 3, que vamos a pasar por la estación de servicio, que cruzamos para dentro del pueblo. Vamos a respetar las velocidades, los cruces de calle, el ingreso al parque, las velocidades, acuérdense que siempre tenemos gente andando, que es el parque abierto. Con respecto a la carrera en sí, seguimos haciendo escuela. Si tienen algún problema con el auto o tienen algún accidente, algo, traten de poner los carteles. Nos pasó en la carrera anterior y en la otra. Teníamos un auto volcado accidentado y los pilotos que vienen atrás se quedan esperando el cartel y no le indican, entonces no saben parar, van a parar, porque el primero tiene que parar, acuérdense, el segundo va a levantar obviamente y avisará al puesto de control, pero acuérdense de poner el cartel OK si no precisan asistencia médica o la Cruz Roja. Si ustedes no lo pueden hacer, el auto que va a parar, porque el primero que se encuentra accidentado, al próximo auto le tiene que indicar, incluso sigue estando el teléfono, acuérdense, el teléfono que tiene Jorge en el parque de asistencia, digamos en cómputos, cualquier accidente que tengan, si tienen señal, avisen al teléfono, nosotros automáticamente paramos la carrera y mandamos al equipo de rescate. Si no, todos los chicaneros también tienen los teléfonos o la gente de seguridad que van a encontrar en las respectivas boca calle. Junto a Carlos Benavides, son locales, vamos, tres López, que aplaudir. Acá está Santiago Solari, que también ha trabajado para este rally, es su ciudad. Bueno, es un gusto, Santiago, volver al rally en tu ciudad, Tres Lomas. La verdad que sí, la verdad que estar con este auto en este pueblo, con mi gente, con toda nuestra gente, fantástico, realmente es un sentimiento, es una emoción que realmente vale la pena vivir en estos días. Sea con muchísima suerte. Esperemos que sí, esperemos que el auto no defraude, que llegue bien, y si vamos a poner toda, vamos a acelerarlo bien. Así que nos vamos a divertir y espero que se diviertan todos nosotros. Ahí está el local Santiago Solari, vamos Tres Lomas, Mitsubishi número 5, mañana segundo en el camino el local, ahí se va con Carlos Benedítez, vamos Tres Lomas, ya. Sometimes I believe, at times I'm wishing low. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing low. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Love will make you grow.
Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Santiago, se terminó otras dos etapas más. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En la vela tenés 1 minuto 57 segundos de diferencia con el Subaru. Ah, ¿y ahora qué? ¿Y en la general cómo estás? Estás primero. ¿Por cuánto? Por 45 segundos, creo que es muy poquitito. ¿Quién está atrás mío? González, el del Gol. ¿Qué más me preguntás? ¿Me estás haciendo la prueba? Con 50 segundos, no, pues no tengo ni idea de qué. Te digo, 16.53 contra 16.08, 45 segundos. Así no, bien. Con esta diferencia tranquilizadora, es lo mismo, le tiro los cambios un poquitito con menos vuelta para no forzar tanto el motor. En una palabra, seguís cuidando el auto. Cuido el auto, porque tenés el tiempo necesario. Aseguro los frenajes, como estoy ahora, este Prime lo estiramos bastante. Uh-huh. Así que, bueno, cuidar los frenajes, no pasarse, no rompe nada y listo. ¿El auto bien? El auto bien. Bien. La arena que se junta en las gomas te complica, en la llanta te complica. Estábamos convencidos que habíamos roto una goma y no, era desbalanceo de la arena. ¿No? Quedan los dos últimos Prime igual al anterior. Sí. El ritmo de carrera va a ser así, el circuito que, o la pista o el recorrido va cambiando seguramente. Va cambiando porque muchísimo, pero yo ya me las imaginaba porque los lugares donde estaban los sale camino y demás. Sos conocedor. Se veía que iban a estar, se sabía que iban a estar rotos porque después pasa todo esto y no era camino consolidado, así que uh-huh. Era sabido que se iban a romper. Así que nada, ya lo teníamos hasta anotado en la hoja. Cuidado, el navegante. El navegante bien. Así que ahora cuidando los palieres, no acelerar. La goma cruzada y tratar de llegar a la rampa. Y llegar a la rampa, así es. Lo que tengas que agregar. Nada, saludos a todos, muchísimas gracias a todos Tres Lomas por acompañarme, la verdad que fue mucho la movida. La movida y las ganas y la fuerza que me han dado. Y bueno, y a toda la gente que me dio una mano para poder alquilar este auto y a la familia que está siempre incondicional. Gracias a todos ellos y gracias. ¿Habrá alguna más este año? A disfrutar eso. Santiago Solari, Cali Benítez, se terminó el rally, bueno, hasta oficialmente hasta el cuarto Prime, 2 minutos 33 sobre el segundo, el Volkswagen Gol en este cuarto rally bonaerense, la quinta vez que viene a Tres Lomas. ¿Satisfechos, contentos? Sí, la verdad que sí, muy contento con el auto, nos divertimos mucho. No teníamos experiencia en este tipo de coche, así que bueno, lo hicimos, anduvo todo bien, salió bien, pudimos ganar, así que más que contento. Bueno, contame, en el último Prime, ¿hiciste algún gastito más del auto? ¿Lo cuidaste como en toda la competencia? No, como siempre, eso en eso no era suficiente. Tengo experiencia que cuando uno se quiere hacer despacio porque administrar ventajas y que esto y que el otro, termina desconcentrándote y rompiendo con algo. Así que el rally se corre así, concentrado, y cuando tenés que administrar las diferencias, se ponen los cambios un poco más, con menos vueltas, cuidando un poco más el motor y asegurando los frenajes, pero después uno tiene que estar en ritmo y concentrado porque te distrajiste de un segundo, te comiste una chicana y quedaste fuera. Un terreno que es propicio para vos, bueno, yo escuchaba al resto de los pilotos por ahí un poco, decía, terrenos muy distintos a los que están acostumbrados a competir. Sí, la arena de Tres Lomas es una arena especial porque siempre está mezclada. Tenés lugares donde el piso es firme y otros lugares donde se hacen los guadales.
Uno, sí, por ser de Tres Lomas ya sabe dónde se hacen los guadales y dónde están los guadales, entonces ¿y ahora qué? Entra preparado a esos lugares y lo esquiva de otra manera. ¿Y ahora qué? Era disfrutar esto y divertirnos y nada más, después veremos. ¿El navegante? El navegante que expliqué la vez que es lo que sintió. ¿Te sentiste cómodo con él? Sí, sí, Cali, mi hermano. Cali, ¿te sentiste bien con el piloto? ¿Tuviste que darle muchas instrucciones o fue en mano que fueras acompañándolo? No, muy bien, muy bien. Creo que nada, que el auto está hecho para él. Ayer lo venía volando, la primera asistencia que tuvo, ya está. Ya lo encontró, ya lo lleva un poco. En realidad no tenemos nada de experiencia, yo no tengo nada de experiencia en esto. ¿Te alcanzaron estos 5 prime para poner de tono? Eso es lo que dijimos, nos quedamos con ganas de más. Justo que habíamos agarrado todo el truquito, pero va bien. Sí, porque me decías, bueno, no te acordabas de muchas cosas. Pero bueno, todo fue bien. Se aprende, se vuelve a aprender. ¿Estás contento porque haya vuelto el Rally de Tres Lomas? Muy contento. Seguramente que Santiago de lo mismo, ahora le vamos a preguntar. Yo creo que esto le da una cosa distinta a Tres Lomas. El automovilismo en Tres Lomas estaba cayendo y bueno, esto lo va a hacer repuntar muy bien. Se cayó muy bien esta fecha, así que... Tiene altibajo el automovilismo, pero nunca se muere. No, en Tres Lomas hay mucha gente fierrera que esto lo lleva en la sangre y bueno, hay que poner un poquito de granito de arena entre todos para que se resurja el todo. ¿Se hiciste los votos necesarios para que te tenga en cuenta en una próxima competencia? No, ahí no sé. hay que esperar. Es disfrutar el momento que hizo Santiago y bueno, Dios dirá después más adelante. Bueno, gracias a todos. Gracias por haberme atendido. No, a vos. Y déjame saludar a mi señora y a mi hijo. Y a Santiago, por supuesto, y a la familia de Santiago. Gracias. A Santiago no le pregunté, pero seguramente que la familia es un fundamento especial, ¿no? Una vez el Gordo Mañana y me dijo que si la familia no te acompaña, vos no podés correr nada. Y eso es una gran verdad. Porque nadie puede, con la familia en contra, hacer este tipo de cosas. Uno tiene que tener el apoyo, y la familia tiene que entender lo que uno siente por el automovilismo y nada más, uno lo hace pura pasión. No, yo cuento. Si la familia no lo entiende, no puedes correr, porque no puedes estar todos los días protestando y renegando porque estás corriendo. No, yo cuento lo que los otros hacen, lo que otros ponen para gastan para poder hacer lo que les gusta. Y bueno, también a nosotros nos pasa lo mismo, así que pienso que no es la excepción del automóvil. No, es así, o sea, uno tiene que tener el apoyo y estar bien rodeado con esto, porque bueno, estos bichos son complicados de solventar. Pero bueno, gracias a Jorge Irigoyen, a KWS, a la gente de Ciales, y a la empresa familiar, lo pudimos hacer. Y déjame agradecer a Marcelo Cuatrocho y a... Me gustaría charlar con él, así que si lo llamás, charlamos junto con él. Agradecerle a ellos porque la realidad es un autazo. Miguel me dice, con este auto no va a tener drama. Llamámelo. Gracias por haberme atendido y bueno, ya a seguir disfrutando esto. Y bueno, por ahí quien dice que por ahí no tengamos que acompañarte en algún nacional. Claro, ojalá. Gracias. No, lo que estamos seguros que es un buen piloto. Lo del auto está quedando demostrado. ¿Lo dice porque lo tiene acá enfrente? No, ya lo consideramos un buen piloto de antes, o sea, ya participó con nosotros, o sea, nos conocemos mutuamente. Uh-huh. Así que, no, es sinceramente un orgullo haberle traído un auto a Santiago. Nosotros habíamos trabajado bastante en este auto, se había invertido como para... quedar un auto bueno y nos vino bien que lo pueda probar Santiago. ¿Y se lo dejó en ciertas condiciones? Sí, considero de que sí, se aparecerán algo cuando se revise, pero bueno, le hacía falta darle una buena probada para corregir algunas cosas, bueno, como de hecho que pasó que se rompió una cazoleta hoy en el primer rulo, pero el auto en sí anda bien, así que estamos conformes. ¿Cómo está el Rally Bolerense desde su punto de vista? Está bien, yo creo que no vengo muy asiduamente. Hoy han faltado un poco autos, posiblemente por la distancia. La situación no es de las mejores, entonces al alejarse... El común denominador es ese, ¿no? Sí, al alejarse un poquito por ahí de los centros neurálgicos donde están los autos, que es Pringle y Suárez, puede que se caiga un poquito la cantidad, pero yo creo que la calidad es buena, va siempre a mejor. Y es muy importante ver los autos que hay, que si bien no son muchos, están todos muy bien armados. La prueba está que hoy largaron 28 o 29 autos y hay 24 o 25 en el parque cerrado. O sea, eso es que si fuesen muy malos autos no llegarían con los caminos estos que son duros. ¿Qué es lo que tienen que agregar? No, nada más, simplemente agradecer a todos y seguir en esto. ¿Qué impresión se llevó de Tres Lomas?
No, una carrera muy bien organizada. Yo calculo que es para que esté fijo en el calendario del rally bonaerense o en algún otro rally, porque me parece que son muy tuerca, había gente por todos lados, anduve en los Prime, hay mucha gente a pesar del día feo, así que entiendo de que es una ciudad que se merece este espectáculo, o tal vez algún otro, pero son fierreros. Gracias por atenderme. Bueno, muy bien, gracias a usted. Franco, gracias. Se terminó el rally, la parte, ahora viene solamente la premiación, que es solamente el último paso, y creo que me da la sensación de que quedaste muy, pero muy satisfecho en el hecho de que todo se desarrolló sin ningún tipo de problema y que no hubo accidente, que eso es lo más importante, ¿no? No, bueno, buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va? Sí, realmente, como vos decías, sí, estamos casi en las etapas finales, todavía quedan entregar los premios, pero bueno, eso es algo dentro de todo más sencillo que organizar la carrera. Así que sí, gracias a Dios no hubo ningún tipo de accidente, no tuvimos ningún tipo de problema. Nada, simplemente hoy lo que me queda el resto del día es agradecer infinitamente a la gente que me acompañó, que realmente ellos son los que también se pusieron en el rally, están todos acá, tanto como chicaneros, gente que estuvo en la organización. ¿Cuánta gente trabajó? Alrededor de 40 personas estuvimos trabajando, lo que es la gente del Automoto Club, gente de colaboración, tuve la colaboración, gracias a Dios, de 4 chicos de la municipalidad, empleados municipales que se pusieron también a disposición y se comieron el frío desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Así que excelente, excelente trabajo de todo. Y lo que te satisface todo esto es que recién llegan al parque cerrado acá los chicos y se bajan de los autos y te dicen excelente rally. Y eso es sumamente valioso, tiene mucho valor para mí, así que satisfecho con el día de hoy y hasta acá. Es muy apresurado preguntar hoy, pero seguramente que en la semana va a haber una reunión de trabajo y allí se podrá decidir, ¿habrá una sexta edición de rally bonaerense en Tres Lomas o algún rally? Sí, con respecto a la reunión, la semana que viene vamos a hacer una reunión de todos los balances y de todo para culminar, que hay que, digamos, saldar cuentas y esas cosas. Pero con respecto a la sexta edición, hoy te digo que no. Pero bueno, nada, creo que... Por eso te digo, hoy en caliente. Hoy es que no. Pero cuando terminamos y llegamos acá a la plaza, el intendente me manifestó que el año que viene quiere hacerlo de vuelta. Y bueno, si el intendente lo dice, vamos a tener que poner las pilas y vamos a tener que hacerlo. Pero realmente, hoy digo que no. Franco, lo que tengas que agregar y por supuesto el agradecimiento cordial por todo. Muchísimas gracias a todo, toda la gente. Muchísimas gracias a la población que se portó. 10 puntos. Yo me tocó ser de seguridad y todo el mundo me interpretó lo que quería hacer, me interpretó dónde se tenían que poner. Así que agradecer a todo el mundo que se portó 10 puntos y en especial a mi hijo Benja, que te aguantó. Me aguantó y me rebancó por el pendejo, porque realmente ayer tenía el día con él y no lo pude disfrutar como todos los días. Y así que nada, muchísimas gracias Benja y espero que el día de mañana me entienda. Y seguramente te acompañe. Seguro, por supuesto, así que si Dios quiere me va a acompañar y vamos a estar organizando algo o capaz que corriendo los dos juntos. Gracias por atenderme. No, gracias por venir. ¡Vamos, los aplausos de Tres Lomas! ¡Vamos! ¡Vamos, que Tres Lomenses ha ganado el general de esta quinta edición del Rally de Tres Lomas! ¡Vamos!